Vamos pidiendo la participación de todos, ¿no? Otra vez. En primer lugar, Bernardo, que se llama UPyD. Bernardo. Sí, bueno, nosotros precisamente en el apartado de desarrollo económico, turístico y empleo de San Sebastián de los Reyes, tenemos en el punto 4, aquí está, tenemos reactivación del servicio de la bolsa de empleo municipal como herramienta de intermediación laboral entre candidatos y empresas. A ese punto puedes apretar el botón rojo. Sí, no, decía que precisamente en el apartado de desarrollo económico, turismo y empleo de nuestro programa, en el punto número 4 tenemos la reactivación del servicio de bolsa de empleo municipal como herramienta de intermediación laboral entre candidatos e empresas. Está aquí en nuestro programa. También proponemos la atracción de empresas y del empleo a través de la creación de nuevos modelos empresariales y nuevos polígonos industriales y la atracción de clústeres industriales. Es decir, dar facilidades a las empresas para que se establezcan en nuestro municipio. Luego tenemos también desarrollo políticas, en el punto número 3 tenemos desarrollo de políticas activas de empleo colaborando con las empresas localizadas en nuestro municipio para el fomento de la contratación estable de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. A través pues, de firmarles a esas empresas que contraten a vecinos y vecinas o bien con contratos indefinidos o bonificando de alguna forma la contratación que hagan de nuestros vecinos a esas empresas que estén establecidas aquí. Y luego, en el punto número 5 tenemos que eliminar la burocratización pública mediante la simplificación de procesos administrativos, la eliminación de procesos duplicados e innecesarios y el fomento de la tramitación telemática, agilizando y reduciendo tiempos y costes para los ciudadanos y ciudadanas. Luego, tenemos también el compromiso de congelación de los impuestos, que eso ayudaría pues también a crear empleo, maximizar, el punto número 7, maximizar la utilización y explotación de los recursos para conseguir una mayor atracción de riqueza mediante la publicidad y potenciación de activos situados en nuestro municipio, como por ejemplo el Teatro Adolfo Masillac, la Plaza Norte, Antena 3, la Plaza de Toros, que están infrautilizados los servicios de esos sitios, con lo cual pues si se utilizasen más con eventos, pues daríamos más riqueza también al municipio. En el punto número 8 tenemos fomentar el turismo sostenible en Sanse, a través de fomentar la naturaleza que tenemos, la gastronomía, el Camino de Santiago que pasa por Sanse y mucha gente ni lo sabe, tenemos un turismo activo también de las fiestas patronales, todo esto incluido en una web turística municipal que contemple la elaboración de guías turísticas basadas en los recursos de nuestra localidad y la creación de nuevos eventos que atraigan al turismo como festivales, programas, certámenes, conciertos y el desarrollo y ampliación de funciones de la delegación de turismo. Luego, potenciar la utilización del recinto ferial que también está infrautilizado. Y precisamente también nosotros en la Agenda 21, en el apartado de participación ciudadana, decimos que reactivar la Agenda 21 para que las asociaciones y vecinos puedan participar en el desarrollo de un plan sostenible de acción local de Sants. Eso es lo que a grandes rasgos proponemos para San Sebastián de los Reyes. Bien, muchas gracias.